Hello, everyone. I'm Rania Kalik, and this is Dispatches in Havana, Cuba. And I'm joined by Dr. Juan Jesus Luis Alemán. He is the deputy director of the Moncada Clinic in Havana, where we are right now. And he's also a member of the Henry Reeve Brigade. Thank you so much for joining me. So I guess a good place to start is, can you tell our viewers, what is the Henry Reeve Brigade? La Brigada Henry Reeve es una brigada que se formó con médicos de cubanos en el año 2005 con idea de nuestro comandante en jefe Fidel Castro, con el objetivo de socorrer a las víctimas de un ciclón inmenso que hubo, el Katrina, en Nueva Orleans, que había un desastre, más de miles de muertos y millones de pérdidas materiales. Y entonces Fidel organizó esta brigada con ese objetivo, en primer lugar. Ellos negaron siempre la visa a los médicos cubanos y de hecho se convirtió entonces en una brigada que para atender epidemias y catástrofes a nivel regional y mundial. So you're a member of the Henry Reeve Brigade. Where around the world have you served as a doctor? Como miembro de la brigada Henry Reeve, fue en el año 2005, a raíz de la formación de esta brigada. No aceptaron, los Estados Unidos no aceptó que fuéramos a ayudar a las personas en Nueva Orleans, y se nos encomendaron otras misiones. En ese año, el 2005, partimos hacia un grupo hacia Guatemala por un deslave que murieron alrededor de 200 personas, un deslave que tapó completo un pueblo y varios pueblos. Y otro grupo fue hacia Pakistán, hacia el terremoto de Pakistán, que también tenía muchos muertos y sobre todo muchos mutilados, personas que le faltaban las piernas. Ahí se incluyó un equipo quirúrgico, se incluyó también rehabilitación protecista para rehabilitar a esa gente que estaban mutiladas del terremoto. Yo estuve en Guatemala en ese caso. Posteriormente, en el 2014, estuve en África Occidental, específicamente en Liberia, atendiendo a los enfermos de ébola. Ahí estuvimos alrededor de 6 meses en este lugar y fue una misión exitosa por la dificultad que conllevaba en ese momento la atención a un paciente con ébola. Ahí estuvimos 6 meses. Posteriormente, en el año 2017, en un huracán que se llamó María, que azotó el Caribe Oriental, en la isla de Dominica, prácticamente la barrió. Y ahí había muchos damnificados, sobre todo muchas epidemias que ocurrían así, de transmisión digestiva, pacientes con enfermedades crónicas que no estaban compensadas en ese momento y había que atenderlas. Ahí estuvimos alrededor de 40 días en unas condiciones horribles, porque era durmiendo en el piso, sin agua, sin luz, sin nada. Pero bueno, la pasamos muy bien, nos sentimos bien útiles. Con posterioridad, en el año 2020, fue la epidemia, esta pandemia que todavía no se acaba, de COVID-19, donde partimos hacia Italia, hacia Lombardía, que era el epicentro en aquel momento de la pandemia. Estuvimos 50 colaboradores de la brigada, estuvimos en Lombardía, estuvimos alrededor de 3-4 meses en Lombardía, atendiendo a los enfermos con COVID-19 en diferentes escenarios, tanto en atención primaria de salud como en terapias intensivas. Con posterioridad, y a última ya que he ido, en este mismo año 2020, a finales del 2020 partimos hacia México, que en ese momento era el país de más alta mortalidad mundial. Alrededor de un 10% de las personas con COVID se morían. Y estuvimos ahí trabajando en las terapias intensivas del Distrito Capital, en hospitales militares, estuvimos alrededor de 4 o 5 meses, ya hasta hoy. Esas han sido las misiones que he cumplido en la Brigada Henry Reeve. So why do you do this? Why, in some cases, put your life at risk, maybe, to go all around the world to deliver medical care? What motivates you to be a part of this mission? En primer lugar, la necesidad de poder ayudar. Es parte de mi vida, ayudar a los demás. Igual que me motivaría ahora a trabajar aquí, como estamos trabajando
sin horario, es parte de la filosofía que, nos, que tenemos, ¿no? De ayudar a todo el que podamos. Y sobre todo fue una idea creada desde que nace aquí. Aquí en Cuba esa es la idea con que se va formando a las personas, la idea de poder ser útil, de poder ayudar, más que beneficios económicos, que hacen falta también los beneficios económicos, también hace falta, también esa sensación de sentirse bien con uno mismo, es importante. Pienso yo que esa es mi motivación principal. You say you do it for economic reasons. I know that you get, like, doctors get a stipend when they go serve in another country, which makes sense. But of course, as you know, the U.S. has framed the medical brigades going abroad as some sort of form of human trafficking or slavery, that you as a doctor are being forced by the state to go serve abroad so that the state can make money off of your labor. The U.S. also, on the other hand, has accused this system of being a system of sending Cuban spies to go, you know, inculcate or indoctrinate people into communism. I mean, these are all the accusations from U.S. officials. So how do you respond to those accusations about the medical missions from Cuba around the world? ¿Cómo tú vas a pagar a una persona que va a arriesgar su vida para salvar a la otra? Eso no hay como pagarlo, ¿entiendes? No hay como pagarlo, ni hay como ni obligarte a hacer eso, ¿entiendes? Eso es difícil, eso no es imposible. Y además nadie te obliga, esto es voluntario. Inclusive para uno es hasta un honor poder servir a los demás. Ya es parte de la filosofía interna de uno, pero no es que nadie lo obligue ni nada. Ahora, espía, somos la antítesis de ser espía. En primer lugar, a pesar de que parezca que todos somos homogéneos, tenemos opiniones muy diversas dentro del grupo de la brigada. Y nadie espía ahí. Ahí nadie espía a nadie porque no hay nada que espiar. Hay que trabajar, y mucho. Regularmente no hay tiempo para espiar. Así que yo no sé en las misiones de largo plazo. Pero la Henry Rick, que es una brigada que sobre todo son pequeños, son tiempos cortos y muy intensos, es difícil ponerse a espiar en ese tiempo. ¿Ves? Mi opinión. Es una estupidez pensar esas cosas. Es parte de la matriz de opinión que se ha creado, igual que nos ubican a nosotros en la lista de países que patrocinadores del terrorismo, cuando ni siquiera tenemos tantas cosas de qué ocuparnos que es imposible que podamos estar patrocinando nada, porque no tenemos cómo. Bueno. So, you know, what do you think, from your own perspective, is the purpose of the U.S. attacking the medical brigades and pressuring countries like Bolivia and Brazil to expel the Cuban doctors? Some have suggested this is actually an economic attack on Cuban doctors because they do make a little bit more money when they go serve abroad. And then it also does give us some source of income to the Cuban government. So do you see it as an economic attack on Cuba, the way that the U.S. has pressured other governments to expel Cuban doctors? Claro, que el objetivo fundamental es quitar una fuente de recursos al país. Un médico, la Henry Rick no va a contratos de salud, no tiene contratos de cooperación, pero las brigadas permanentes sí, como Bolivia, como Brasil, tenían un contrato que el país obtenía dinero por eso. Casi todos estaban patrocinados por la Organización Panamericana de la Salud, eran contratos bien elaborados, ¿no? Y el objetivo fundamental era quitarle una fuente de ingreso al país, que era una fuente no tan importante, pero sí era importante, importante en el desarrollo económico de Cuba. Y ese es el ataque fundamental. ¿Usted cree que en Brasil, que la gente lo despidió llorando a los médicos que se iban, había algo de a un espía, a una gente que viene a hacer daño, usted no lo despide llorando, ni le dice, ay, pero que se va, ni nada de eso? Y en Bolivia eso. Entonces me parece que lo fundamental de esta actividad es privar a Cuba de una fuente de ingresos económicos. Eso era el objetivo de Brasil y sobre todo y Bolivia. What do you think is the connection between these international medical missions giving vaccines to poorer countries
and Cuba's foreign policy as a method of like internationalism and anti-imperialism. Do you see these things as being connected? Es parte de la forma de pensar de nosotros, ¿entiendes? Si nosotros profesamos que debemos tener un país que ayude a los demás, no podemos ser diferentes. No podemos actuar de manera diferente. Eso es parte de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de actuar. Y la cooperación con otros países es parte de la forma de ser de nosotros como país. ¿Entiendes? Es lo más que puedo contestar al respecto. No tengo otra cosa que pensar. Eso es parte de la forma de conducirse en nuestro país en la política exterior. Siempre ha sido ayudar y cooperar. And why did you become a doctor? Because, you know, in the U.S., so many people become doctors, yes, because they want to help people and they're passionate about medicine, but it also makes a lot of money. But in Cuba, you know, I know medical school is free, but you don't make a big amount of money. So what's the reason you became a doctor? A veces uno sueña con ser algo, ¿no? Y yo de pequeño soñaba con ser médico. Y me gustaba ser médico, me gustaba cooperar, me gustaba ayudarme, pero sobre todas las cosas me gusta la medicina. A pesar de los otros sentimientos de cooperar, de ayudar, de servir al prójimo, lo fundamental es que me encanta ser médico. Y me encanta esta profesión como tal. Y vivo en función de ella, a pesar de las quejas de mi esposa, que también es médico, pero bueno. Pero dice que yo soy muy apasionado con el trabajo que hago y eso. A pesar de todo, yo amo la medicina. Ese es el objetivo fundamental por el cual estudié. Healthcare in the U.S. costs so much. You know, people literally will go bankrupt because of how expensive it is if they get sick. So, why is it so important, do you think, for healthcare to be free, which it's free in Cuba? Es importante para no hacer divisiones de clase. Si eso es lo que profesamos nosotros, una sociedad lo más justa posible, si nosotros ponemos una medicina privada, va a haber una medicina de diferencia. Una medicina donde los que puedan pagar van a tener una atención de excelencia, los que no puedan pagar, sencillamente se van a morir. Y ese es el objetivo fundamental de que yo creo que la atención médica debe ser gratuita y debe ser garantizada por el Estado. Ese, sobre todo en la rama de la medicina, que es indispensable para la vida. Hay otras que inclusive puedo hasta las cirugías estéticas y esa rama de la medicina, yo no estoy ni siquiera muy en contra de que tengan que cobrarla. Entonces, esa es mi forma de pensar. Que para que sea un país justo o un país equitativo, debe ser la medicina gratis y financiada por el Estado. Para que todos tengamos la misma oportunidad, el mismo acceso a tratamientos complejos, a tratamientos difíciles, a tratamientos caros. Lo mismo un trabajador simple que un alto dirigente del país, ¿entiendes? Bueno. And then lastly, what is, in your view, the importance of the revolution and its impact on medicine and healthcare in Cuba? La importancia que tiene la revolución es, en primer lugar, que ha dado un acceso amplio a los servicios de salud. Ha sido gratis, universal, y ha llegado a los estratos más bajos de la sociedad, a los estratos más humildes de la sociedad, sin costo alguno. Eso. Y el otro importancia que tiene la revolución es la accesibilidad masiva, universal, al estudio de la carrera de medicina. Esos son dos pilares fundamentales respecto a la... pero hay otro también, que es utilizar un presupuesto de salud alto, ¿entiendes? Donde incluya la compra de equipamiento, la compra de fábricas para realizar los medicamentos, que se han formado en este periodo. Lo otro es el desarrollo de todo lo que es la investigación y el desarrollo de nuevos productos de biotecnología y de vacunas, esas cosas,
ha sido fundamental el espíritu de la revolución en esto. Porque se ha empleado, por ejemplo, nosotros era imposible tener 4 candidatos o 5 candidatos vacunales, 3 vacunas o 5 candidatos vacunales en un país donde del tercer mundo, prácticamente en América no hay ninguno. Gracias a la política desarrollada por nuestro país, por nuestra revolución, de impulsar la investigación científica y el desarrollo de nuevos productos, ahora podemos tener soberanía en la vacunación. Es decir, que vacunamos a la población contra el COVID con productos cubanos. Eso es parte de la política que ha desarrollado la revolución en estos 62 años. So, the Henry Reed Brigades have grown since it started. How many brigades are there today? Bueno, en el periodo de la epidemia de COVID-19, esta brigada, que era antes una brigada activada para un episodio X a nivel mundial, una epidemia, un terremoto, se multiplicó muchas veces y alrededor de entre 50 y 60 brigadas fueron a diferentes partes del mundo para la atención a los pacientes con COVID. Se adiestraron estos médicos, fueron a lugares tan distantes como Qatar, Azerbaiyán, en lugares muy distantes, muy difíciles, Italia. Entonces, esta brigada, que antes era más compacta, más pequeña, se amplió, se multiplicó por 60. Hubo más de 60 brigadas en atención a pacientes con COVID-19 en diferentes partes del mundo. Dr. Juan Jesús Luis Alemán, thank you so much for joining me. Thank you.